Bienvenidos a nuestro servicio de adoración a Dios de la Iglesia Camino de Fe. Conmigo, Daniel Fenco, ayudándote a ser seguidor de Jesús para que en el futuro hagas otros seguidores de Jesús. Te voy a pedir que escribas tu nombre y tu petición de oración en los comentarios. De esa manera sabemos que estás aquí con nosotros y te podemos saludar. También estamos transmitiendo en diferentes canales y quisiera dar la bienvenida a nuestra audiencia que nos ve en vivo en YouTube y en Facebook y también a través de nuestra página web. Así que gracias por estar conmigo aquí. La pregunta para hoy es, ¿qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Por favor, escribe. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es la respuesta para esa pregunta? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? Así que de esa manera comenzamos nuestro servicio y lo hacemos recordando nuestro bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque mandaste a Jesús y a través de Él nosotros recibimos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a cada día venir ante Ti, Señor, reconociendo nuestra condición y recibiendo de Ti la gracia que Tú tienes. Y amigos, una de las cosas que nosotros hacemos es confesar nuestros pecados, ya que no hemos amado a Dios de la manera que deberíamos hacerlo. No lo hemos puesto a Él en primer lugar en nuestro corazón y no hemos amado a nuestro prójimo de la manera que Dios nos ama. Entonces tomemos estos segundos para confesar nuestros pecados delante de Dios. Y amigos, la palabra de Dios nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hoy te doy la seguridad de que tus pecados han sido perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ahora continuamos con la lectura de hoy que se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 20, versos del 1 al 6. Y dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Y esta es la palabra de Dios. Una de las cosas que escucho, especialmente durante esta pandemia y la cuarentena que hemos pasado, uno de los comentarios que escucho es la siguiente. Mucha gente me dice, Pastor Daniel, ojalá pudiéramos volver a la normalidad. Y déjame ser sincero, yo también deseo eso. La tentación muchas veces es tratar de volver a nuestras cosas pasadas, a nuestra vida pasada, hacer las cosas que hacíamos. Y no hay nada de malo en eso, excepto que lo que necesitamos preguntarnos ¿es esto lo que Dios quiere para mí? O en otras palabras, ¿es este el propósito de Dios para mi vida? Hace unas semanas comencé una serie de mensajes llamado Volviendo a Abrir la Cristianidad. Y que queden claro que la cristianidad nunca cerró. Las iglesias cerraron, pero los creyentes siguieron adorando a Dios. Y como los negocios se están volviendo a abrir, restaurantes y las iglesias se están volviendo a abrir, hemos he estado haciendo preguntas claves y mirando la palabra de Dios para recibir respuestas y maneras prácticas de cómo vivir y reabrir y ser mejores.
Y la primera pregunta que hicimos fue, ¿cómo podemos amar a más personas? La segunda fue, ¿cómo podemos ser más generosos? La tercera fue, viviendo la vida cristiana a la defensiva, ¿estamos viviendo la vida cristiana a la defensiva o a la ofensiva? Y la semana pasada, la pregunta de la semana pasada fue, ¿soy conocido por las cosas que estoy a favor o por las cosas que estoy en contra? Y hoy la pregunta es una pregunta importante, difícil, personal, necesaria que cada creyente se tiene que hacer. La pregunta es, ¿amo a Dios o qué es lo que amo? El mundo y la cultura a nuestro alrededor quiere y busca nuestra atención. Date cuenta de los comerciales, los centros comerciales a los que vas, las noticias y notificaciones que recibes diariamente en tu teléfono. Todos quieren nuestra atención por un solo motivo: capturar nuestra atención y ser ellos el único enfoque de nuestra atención. Y es por eso que hice la pregunta al principio: ¿qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Y si la respuesta de esta pregunta es la incorrecta, eso quiere decir que toda nuestra vida está yendo mal. Y si estamos hablando acerca del amor, es importante definir el amor de esta forma. El amor es aquello por lo que tú das tu vida cuando crees que vale la pena hacerlo. Déjeme repetirlo. El amor es aquello por lo que tú das tu vida cuando crees que vale la pena hacerlo. Y esta es la clave para descubrir si realmente amamos algo o no. Tenemos que responder la pregunta, ¿crees que ese amor vale la pena? Y si estamos hablando de Dios, ¿amas a Dios o a otra cosa? Y para saber qué significa amar a Dios, o si amar a Dios vale la pena, nosotros tenemos que entender claramente el tipo de amor al cual Dios nos llama a tener. Evaluar qué significa amar a Dios. Para evaluar qué significa amar a Dios, tenemos que ir a la historia para ver claramente cómo Dios y su pueblo definen la relación que tienen, el tipo de amor que ellos comparten. Ustedes saben, el Éxodo capítulo 19 y 20 habla de los mandamientos. Y el capítulo 20, versículo 1, comienza de esta manera y dice, Dios habló y dijo todas estas palabras, o todos estos mandamientos, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. Y esto es fascinante porque Dios le dice a su pueblo por qué Él está específicamente interesado en ellos. ¿Y qué significa tener una relación con Dios? El creador de los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, primero se identifica y dice, yo soy el Señor de Dios. Después, Él hace una cuenta breve de sus hazañas o de sus actos de gracias que hizo en el pasado hacia su pueblo. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Y finalmente, Dios explica su pacto, o en otras palabras, sus condiciones, las cuales tienen que ser obedecidas. Entonces, este es el punto. Dios ama a su pueblo, Él es su Dios. Y eso quiere decir que amar a Dios es estar en pacto con Dios. Esto es exactamente lo que sucede aquí. Dios entra a un pacto, a un acuerdo con su gente, con su pueblo. Y esto es exactamente el plan de Dios desde la eternidad. Yo sé que la palabra pacto es una palabra que normalmente se usa en la iglesia, no se usa en nuestras conversaciones diarias, así que es bueno explicar lo que significa. La palabra pacto es un acuerdo oficial para trabajar juntos hacia una meta, hacia una misma
misión. Una meta digna para ambas partes. Pensémoslo de esta forma. Dios hace un acuerdo con los seres humanos para cumplir una misión. Y este es el motivo por el cual Dios trabaja a través de pactos. En un pacto, la gente hace un acuerdo y deciden unirse y atarse para vivir la vida juntos, buscando el interés de la otra persona. Esto es compromiso, esto es un pacto, y esto es como, es así como Dios ama y Él nos invita a nosotros a amar de esa forma. Entonces, el pueblo de Israel está en la montaña y está oscuro. Ellos están acordando un pacto con Dios, con el Dios que los salvó, el Dios que los ha acercado a Él. Y Él comienza a decirles lo que implica este pacto, o en otras palabras, los términos y condiciones de este pacto. Y eso fue lo que leímos al principio y lo vuelvo a leer. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí es darle la lista de los términos y condiciones de su pacto. Y hay muchos términos y condiciones que van a venir. En otras palabras, hay más mandamientos que van a venir. Pero todo esto se resume en este primer mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios les recuerda a ellos, a los israelitas y también a nosotros, que el amar es difícil. El amar toma trabajo, el amar toma tiempo, el amar toma acción, el amar toma palabras, el amar toma sacrificio. Acordémonos, el amor es aquello por lo que tú das tu vida cuando crees que vale la pena hacerlo. Y esto nos lleva al segundo punto. El amar a Dios es difícil. Es difícil porque por nuestra condición, la condición de nuestro corazón. La Biblia le llama a eso pecado, iniquidad. Y la palabra de Dios nos dice que nuestros caminos están torcidos, siempre buscando el pecado. Entonces, amar a Dios es difícil, pero ¿qué tan difícil es? Y esto nos lleva a una historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Una conversación acerca del significado de los 10 mandamientos y cómo Jesús le muestra a este joven hombre de que la fundación de todos estos mandamientos es el primero. Entonces este hombre se le acerca a Jesús, es un hombre rico, es un líder en su pueblo y esto es lo que sucede. Marcos capítulo 10 del versículo 17 al 22 y dice: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas.
riquezas. Jesús le dice a este hombre que ame el camino de Dios, que siga a Dios, que dé toda su vida por Él, todo su corazón, que no se lo dé a amores falsos, a dioses falsos como el dinero, porque últimamente el dinero va a fallar. Y lo que Jesús le dice a este hombre, también se lo dice a ti y a mí. Jesús dice, deja o rinde ese amor falso, ese camino falso. ¿Por qué? Porque amar a Dios, el amar a Dios es costoso. El amar a Dios es costoso. Dios nos llama a estar en pacto con Él, a estar en un acuerdo donde rendimos nuestras vidas a Él. Y esto es un precio muy alto. Él quiere todo nuestro corazón. Dios no quiere un amor barato que no es digno. La pregunta es, ¿has dado tú tu vida completa a Dios, tu corazón completo a Dios? ¿Qué pasaría si Dios o Jesús viene hoy a ti y te diga o te pregunte, deja eso que está primero en tu corazón y sígueme? Sigue el camino de Dios. ¿Cómo le responderías? Amar a Dios es costoso. Y Dios sabe eso. A Dios le costó también todo lo que Él tenía para amarnos. Volviendo a la historia del Evangelio, el hombre rico se fue, y con él también nosotros. Porque conocemos nuestro corazón, nuestros caminos son torcidos, siempre buscamos las cosas incorrectas, buscamos siempre el pecado, amamos las cosas que no son dignas de amar. Y de la misma manera que este hombre rico se fue, también Jesús cogió su camino. Jesús cogió el camino para ir a enseñar a la humanidad acerca del corazón de Dios. Ese corazón que está por el perdido, por el que le falta amor y por el pecador. Jesús se fue por su camino viviendo una vida perfecta, yendo a diferentes lugares donde había personas que faltas de amor, había personas que seguían su propio camino. Y Jesús fue por su propio camino hacia la cruz, donde fue a hacer algo que tú y yo no podemos hacer. Él dio su vida completa a Dios. Él vivió una vida perfecta. Él amó a personas que no eran dignas de su amor. Y Él dio su vida a Dios. Al Dios que dijo que mostrará su amor a mil generaciones que aman y cumplen sus mandamientos. Y miles de años y generaciones después, aún hoy, hablamos de Él. Hablamos acerca del precio que Jesús pagó para vivir esa vida perfecta para Dios. Pero no solo hizo eso, sino que Él pagó el precio por ti y por mí. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, le habla al pueblo de Dios, a los creyentes, a la iglesia, y le dice, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Y ese precio fue la cruz. Dios nos dice esto porque Él sabe que la gente sigue su propio camino. Él sabe que la gente sigue sus propios amores falsos, como el sexo, el dinero, el poder, las posesiones, la popularidad. Y Él dice que a pesar de que tú le has dado tu vida a esos amores falsos, a pesar que esos amores falsos
tienen el primer lugar en tu vida, a Jesús no le importó. Aún así, Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Y eso significa que ahora tú y yo le pertenecemos. Eso significa que tu eternidad está segura en Él. Entonces, vendrás a Él hoy. Seguirás a Jesús hoy. ¿Cómo le responderás al Dios que dejó el cielo y vino a este mundo para rescatarte y hacerte que le pertenezcas a Él? Amigos, el amor es aquello por lo que tú das tu vida cuando crees que vale la pena hacerlo. Y déjame decirte que Dios te ama tanto que Él dio su vida por ti, porque Él sabe que tú vales la pena. Oremos. Bendito Dios, gracias por Jesús. Reconocemos que muchas veces seguimos nuestros caminos. Muchas veces seguimos amores falsos. Muchas veces otras cosas están primero en nuestros corazones. Y venimos a confesar nuestro pecado, a pedirte perdón y que nos restaures. Ayúdanos a recibir la gracia de tu amor. El amor que es tan grande que diste tu vida por mí. Ayúdame a seguir tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, amigos, recibe la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Una vez más, mi nombre es Daniel Fenco. Gracias por estar aquí. Te voy a invitar a que le hagas un like a este video, a este post, y lo compartas con tus amigos para que otras personas puedan escuchar y entender el gran amor que Dios tiene hacia ellos. Ese gran amor que lo llevó hacia la cruz. Así que, amigos, nos vemos la próxima.